Vamos con la segunda parte de este trabajo que llamamos obra de arte, ¿ya? Importante tener un vaso de agua a la mano, tener una toalla nova o un pañito, ¿ya? Para ir limpiando nuestro pincel. Poca agua, chiquillos, ¿ah? Poca agua. Yo sé que algunos ya hicieron su obra. Algunos le pusieron un solo color, yo el mío lo voy a ir haciendo mezcladito con distintos colores, distintos tonos, ¿ya? Recuerden que el pincel se toma como el lápiz. En este caso, si ustedes se fijan, yo estoy ponceando, no estoy haciendo así con la pintura, ¿ya? Es para que tome distintos tonos, porque estoy aplicando con distintos colores, ¿ya? No estoy pintando con uno solo. Le tengo aquí para no ensuciar mis témperas, ¿ya? Ahora, con mucho cuidado, una vez que está seco esto, vamos sacando los scotch con mucho cuidado, ya, para no romper la hoja. Ya, ahí está. ¿Se acuerdan que yo había pensado en dejarlo como marco el azulito? Pero como pinté por encima, ya no se ve como un marco, así que vamos a sacarlo también, yo creo. Total, si el de ustedes quedó muy bonito, lo pueden enmarcar. Yo creo que el mío no. Y ahí tenemos mi trabajo final. Seguro que el de ustedes quedó más lindo. Termínenlo, sí. Chao.